mi invitada especial, Ana Margarita de Ulloa, una gran dama, una señora que hace mucho por los necesitados y además con una vida muy interesante y muy rica. Hace unos años, yo creo que para el terremoto fue, ¿verdad? Sí, ahorita para el terremoto del 2001. Que se empezó a gestar esta iniciativa de los mensajeros de la paz. Recuerdo yo haber conocido a su fundador. Al padre Ángel García. Al padre Ángel. Y que había un grupo de señoras que lo andaban atendiendo, que eras tú, ¿verdad? Y andaban coordinando. ¿Y cómo es que vino el El Salvador? ¿Por el terremoto? Por el terremoto. ¿Leche? Sí, por favor, Olguita, gracias. Por el terremoto vino él al Salvador y estando aquí le agarró aquí el segundo terremoto. Sí, famosos dos terremotos terribles que vivimos. Así es. Y entonces ya se quedó aquí y construyeron unas casas los mensajeros de la paz. Luego recogieron unos niños con discapacidades especiales y así es como inicia las obras de mensajeros de la paz. Con un hogar de niños discapacitados. Sí, sí. ¿Cuál es la misión de Mensajeros de la Paz en sí a nivel mundial o a nivel español? Ayudar a todo el que lo necesita, a toda aquella persona abandonada, sean sobre todo niños y ancianos. Bueno, y cuando dice ancianos o adultos mayores, ustedes también tienen dos hogares, me parece. Sí, tenemos dos hogares, uno en Atiquizaya y otro en Izalco. ¿Cuántos ancianos tienen en Atiquizaya? En Atiquizaya son 25 y en Izalco están 15. ¿Y ustedes los tienen totalmente con su ya viviendo en residencia? Sí, sí, lo tenemos ya viviendo. ¿Son personas que están abandonadas y que ustedes las han...? Algunas están abandonadas, otras tienen sus parientes que llegan y les nos dan un poquito de dinero para que se mantengan. Pero por lo general son sostenidos los hogares por Mensajeros de la Paz España. Ustedes tienen como un presupuesto que les ayuda como un subsidio Mensajeros de la Paz de España. Y sí. Mensajeros de la Paz en España. Bueno, tú eres la presidenta aquí en El Salvador. En El Salvador, sí. Y en España el fundador es el presidente. El fundador y presidente, el padre Ángel García Rodríguez. Él tiene una mística y tiene una forma de pensar que... todo es posible, ¿verdad? Que no hay límites. No hay límites, exactamente. Y eso es serio. Es solo tener voluntad. Sí. Y tener un corazón repleto de amor que todavía no lo entiendo. Porque eso lo lleva a hacer la gran obra, porque estamos ya en 45 países en el mundo. ¿45 países? Sí. El último país donde estamos es en Irak. Así. ¿Y cómo hacen Mensajeros de la Paz para recaudar fondos en España? ¿Son fondos españoles que los reparten por todo el mundo? Sí, son fondos españoles, sí. El padre tiene quien le ayude y luego... Mueve montañas. Sí, mueve montañas. Sí, mueve montañas. Y continentes. Y continentes para estar en 45 lugares en el mundo. Sí, sí, sí. Fíjate, entonces El Salvador es uno de los tantos lugares donde la obra se ve de Mensajeros de la Paz. Y siempre son proyectos como los que tienes tú aquí, con niños con VIH. Sí, con discapacidades, abandonados, madres abusadas por sus propios parientes. Que eso es un tema bien difícil porque sucede más de lo que uno se puede imaginar, ¿verdad? Sí. El abuso y la violencia intrafamiliar y el abuso sexual adentro de las casas. Así es. ¿Y ese proyecto que ustedes tienen es para menores de edad o cualquier persona abusada, cualquier mujer abusada? Va a ser entre los 12 años y los 15 años y tenemos pensado inaugurarlo aproximadamente entre el 30 de mayo y el 2 de junio. ¿Y a dónde va a ser? En San Martín. Ah, y en San Martín. Ya está la casa construida para 12 madres y 12 bebés. Qué lindo, va a ser más integral. Me imagino que ustedes van a integrar a las madres a lo que ofrece la oferta de la comunidad, escuelas, capacitación y todo eso, ¿verdad? Sí, sí. Y ENA también ya se ofreció para llegarnos a dar clases sobre huertos caseros y tener ocupadas a las niñas. Además de que las niñas se encargan de hacerles todo a sus hijitos, lavarles sus ropas, hacerles sus pachas, cuidarlos, hacer la limpieza.
cocinar. Fíjate, estamos hablando de niñas, ellas tienen también que terminar de estudiar y capacitarse ellas para después ganarse. A los 18 años tenemos que soltarlas. El pan de cada día. Enseñándoles también valores cristianos. Esto se te puede combinar más o menos con el proyecto de aldeas infantiles, a donde se recogen los niños y se capacitan y se van a los 18 años ya preparados y capacitados. Viene a ser algo parecido. Vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a regresar con la presidenta de Mensajeros de la Paz, Margarita de Dios. Estamos hablando de un tema social muy importante con una gran proyección en el país y es la Asociación de Mensajeros de la Paz, una organización a nivel mundial que existe en España y que su fundador vino aquí, el padre Ángel, se enamoró de El Salvador y pues por supuesto encontró su abejita para trabajar, que es Margarita, Ana Margarita de Ulloa. Y me estabas contando que ustedes ya tienen dos hogares de adultos mayores, un hogar con niños discapacitados, sí, y un hogar con niños con VIH. Sí. Y además van a empezar un hogar para madres niñas, adolescentes embarazadas y abusadas de sus propias familias. Sí, 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 sí. Pues tienen bastante en sus manos. Y puede alguien que nos está escuchando, si quisiera ser un benefactor, ya sea con tiempo, con a lo mejor algún donativo. Hay personas que a lo mejor tienen un televisor o tienen cosas que quisieran regalar, tiempo que quisieran donar o quisieran a lo mejor dar una cuota. ¿Ustedes tienen por supuesto abierto ese tipo de programas? Sí, Olguita, la apertura es general porque las necesidades son muy grandes. Por supuesto que ahora que la vida también ha aumentado, nosotros necesitamos de todo. Porque los niños ahí, bueno, van a la escuela, cuadernos, uniformes. Me imagino ropa y cama, calcetines, ropa interior, alimentos. Zapatos. Para los abuelos, para diapers que, también, desechables, sí, para los niños. Para los niños, así es. Ellos tienen también, los niños tienen también terapias. Van a la equinoterapia los días miércoles. Ah, los está llevando allá a Corral Blanco. Sí, cabal. Sí, aquí tuvimos a Anabel y nos estuvo contando la cantidad de gente que va a equinoterapia. Equinoterapia. Que es algo nuevo aquí, pero increíble la experiencia. Eso, ¿y cómo hacen ustedes para movilizarlos, para llevarlos allá en las clases de caballo? Tenemos un microbús viejito, que comenzando por ahí es la necesidad bien grande que tenemos, que a cada rato se nos queda, pero ahí van, no los dejamos. Los miércoles siempre estamos, aunque se queden a veces a medio camino. Y entiendo que tu esposo está muy involucrado y que tu hija también. Sí, Olguita, Carmen María, mi hija, es de la junta directiva. Y es algo curioso, pero amigos míos y mi esposo terminamos involucrándonos en una obra como esa. El padre es mágico. Incluso a mí me dijo, vas a llegar a trabajar de las 8 de la mañana a las 11 y olvídate de eso, pero en resumidas cuentas son 24 horas las que estoy pendiente de todo. Y empezaste y tú dijiste, bueno, esto lo voy a ayudar a montar y después que camine con otra gente, ¿verdad? Cabal, sí, así es. Y tengo 4 años y ahí estoy. Es un matrimonio de por vida, pero uno se enamora de los proyectos de servicio cuando de verdad se tiene esa vocación. Lo lindo es que, fíjate, compartes con tu esposo, con tu hija y con tus amigos. En vez de hacer una cosa de reunirse fríamente, tiene un propósito la amistad y la reunión familiar, que es el llevarle la ayuda al más necesitado. Sí, así es. Y ustedes tienen una venta de ropa muy buena que viene de Europa de vez en cuando. Sí, Olguita. 2, 3 veces al año. Yo le pedí al padre Ángel, en vista de las necesidades que teníamos, que como te cuento son bastantes, que si nos podía conseguir un furgón y más o menos unas 2 veces al año nos manda un furgón con ropa española muy linda y eso es lo que vendemos para poder llenar la cuota. ¿Y tiene como cuántas personas trabajando ustedes en total? En total 60 personas. ¿En el furgón o en todo? No, en toda la organización de Mensajeros de la Paz. Entre 60 y 70 personas. Bastante, sí. Sí, es grande. Pues sí, tenemos terapistas, enfermeras, cuidadoras, personas de la limpieza, cocineras, ejecutivos, para que son los directores. ¿Y tú estudiaste alguna profesión? Olguita, yo estudié hace muchos años el secretariado comercial, pero me ha valido que
trabajé como secretaria y como asistente con muchos señores aquí en El Salvador. Y te estructuraste. Exactamente. En la mente de empresario. Yo sí, Olguita, sí. De la gente grande siempre le queda uno un poquito, y gracias a ellos. Entonces, que me han dado esa visión y sí, esa combinación sí, de negocio. He podido administrar y organizar, sí. Mi fuerte. Sí, fíjate qué bueno, es tu segunda profesión y escuela fue tu propio trabajo. Sí. Pues, ¿y qué planes para el futuro, además de abrir ese centro de niñas abusadas? Ese sería como el proyecto de este año. De este año, bueno, el reto es mantenerse, ¿verdad? Es mantenerse. No hay que estar creciendo, sino saber sobrevivir y poder hacer calidad con lo que ya se hace. Sí, sí. ¿Verdad? Trabajo. Obviamente los niños para mí son como una alcancía, y ahí está uno mandándolos a la escuela para que aprendan a leer, a escribir, a saber. Bueno, el otro día le preguntaron a un niño chiquitito, ¿y cuál es la moneda de El Salvador? La cuora, dijo. Entonces, nuestro deber es enseñarles a los niños dónde están, quiénes son, por qué están. Luego también tenemos una psicóloga que les ayuda con tanto trauma que ellos traen. Claro. ¿Verdad? Y sus terapias. Y que para que sean después jóvenes, ¿verdad? Autosuficientes y sanos, ¿verdad? Equilibrados, necesitan. Sí. Cada 15 días también hay ayuda de terapia. Cada 15 días hay un grupo de la iglesia que llega a darles charlas espirituales. Así es que van creciendo con una educación completa, Olguita, y ese es el reto. Bueno, pues qué bien, te felicito. Qué bueno que hay personas como tú, ¿verdad? Y que el Mensajero de la Paz esté aquí poniendo de su parte para ayudar al país a salir adelante. Te lo agradezco mucho. Gracias, Olguita. Es una gran ventaja que los españoles hayan puesto los ojos en nosotros. Y créeme que cuando yo tomé la responsabilidad hace 4 años, yo la tomé para 2 años. Y me propuse que iba a sacar esos hogares adelante, y ahora he hecho de ellos unos hotelitos. No parecen hogares de enfermos, pero sí había que agradecerles de alguna manera a los españoles la obra que están haciendo. ¿No te parece? Qué bueno, qué bien que hayas tomado la propuesta así, de esa manera. Ya nomás estamos al aire.